Gustavo Díaz Fernández, la ley de salud mental se sancionó en el 2010 por el Congreso de la Nación y recién se reglamentó en 2013. Es una ley muy interesante porque cambia el paradigma y tiene un concepto de la dignidad humana que es incuestionable. ¿Qué se está haciendo en Tucumán? En Tucumán, bueno, primero, antes de entrar en lo que se está haciendo en Tucumán, te agrego lo que vos acabas de reseñar, que es producto de la ley de salud mental de todo un trabajo por parte de los movimientos sociales. Es una ley que cuando la analizamos desde un punto de vista histórico y también desde la perspectiva de derechos humanos, podemos decir que ha tenido un proceso tan simbólico como el de la ley de medios, ¿no? Porque lo que presenta es un cambio paradigmático tan profundo respecto a cuestiones que eran incuestionables dentro de la sociedad argentina y también del paradigma de salud en todo el mundo, que este tipo de trabajos obviamente que necesitaba la participación de toda la sociedad. Y en Tucumán estuvimos trabajando con vistas a unas jornadas que se hacen este lunes en la legislatura y que la estuvimos trabajando con la senadora Beatriz Rosquete Alperovitch y con el legislador Ramiro González Navarro, una jornada de sensibilización al Poder Judicial y que tienen por objetivo mostrar los alcances, todo lo que es el trabajo que tiene la Ley de Salud Mental en cuanto a las instituciones que están haciendo todo este proceso de adecuación a lo que son los postulados y que vamos a estar desarrollándola a partir de las 10 de la mañana en la legislatura, va a estar destinada al Poder Judicial, a los funcionarios de este poder y también a asesores del Poder Legislativo, Ya ¿no? tuvieron reuniones con miembros del Poder Ejecutivo, porque al hacer un cambio tan paradigmático, involucra un cambio en el modelo de prestación de la salud, de la concepción de la Sí, atención pero del esto ya paciente. se venía haciendo hace muchísimo tiempo y no es que la Argentina o Tucumán son una isla dentro de este proceso, ¿no? Nosotros entendemos que justamente la ley de salud mental está inserta dentro de todo un cambio conceptual respecto a lo que es salud, que esto se empezó a dar con los procesos de desmanicomialización que se daban principalmente con los estudios que se hicieron en Italia y después dentro de lo que son los postulados que tuvo la Organización Mundial de la Salud. Y en Tucumán se vino trabajando cerca del 2003 con instituciones y profesionales que entendían que la salud mental tenía que garantizarse como un derecho y para esto era necesario que no tan solo el Estado tenga una oferta que pudiera garantizar los derechos de las personas, usuarios, familiares y grupos de apoyo, sino también que se jerarquizara la presencia de los usuarios y que no sean objetos de derechos, sino que también tengan la posibilidad de decidir y de acceder a un montón de otras cuestiones, ¿no? El año pasado, te comento, en el INADI estuvimos llevando adelante una campaña para lo que conocimos, nosotros lo bautizamos como voto inclusivo. Y ahí también estaban no tan solo las personas con discapacidad, sino también personas que tienen trastornos mentales o usuarios con consumos problemáticos de drogas y que también tienen derecho a poder ejercer el derecho al voto, formar una familia, etcétera, siempre y cuando lo entendamos desde este punto de vista, desde este lugar en donde los grupos de apoyo, familiares, en donde las distintas instituciones pueden hacer un abordaje interdisciplinario y se puede garantizar que la persona acceda a todos los derechos y también se pueda lograr un mejor nivel de vida, ¿no? A ver, haces hincapié en esto porque, para que la gente entienda, antes quien tenía un problema de salud mental se lo depositaba Claro, era como y perdía una. todos sus derechos y posibilidades de interacción con sus semejantes. Sí, es un tipo de teoría que se conoce como higienista, ¿no? En donde se considera que cualquier, que es del siglo pasado, que en la parte del Código Penal hubo un legislador de apellido Barr que tuvo una gran presencia frente a este tipo de conceptos, y que lo que postulaba Barr era justamente como una cuestión higienista, la idea de que cualquier persona que generaba este tipo de situaciones tenía que ser aislada como si se tratara de generar anticuerpos para proteger a la sociedad, ¿no? Y hoy en día existen muchas teorías que han logrado demostrar cabalmente que cualquier tipo de crisis, sea por un consumo problemático o por un trastorno mental, la podés llegar a equilibrar a lo mejor en como mucho periodo, en 2 días. Pero sin embargo, el gran proceso que tenemos por adelante como desafío es el de que esta persona se inserte a la sociedad. En el caso de los consumos problemáticos, sabemos que tienen un trasfondo que no es el del consumo en sí mismo, sino de una serie de otras cuestiones que tienen que ser abordadas desde una mirada interdisciplinaria porque es la que garantiza derechos, ¿no? Y creo que esa es la esencia que tiene la ley de salud mental y también la esencia de lo que nosotros estuvimos trabajando durante todo este tiempo, porque llegar a las jornadas de este día lunes
nos significó para el equipo de la senadora Beatriz Rosquedia Alperovich, para el legislador Ramiro González Navarro y su equipo, y para el INADI, una serie de reuniones con distintos actores, actrices, instituciones, actores, actrices sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que nos dieron sus puntos de vista sobre el amplio espectro de temas que toca la salud mental. Que no solo ¿cuál fue tu experiencia? ¿Sentiste que había una comprensión, había cierto recelo por este cambio? No, nosotros encontramos una gran aceptación, uh-huh, y también un gran pedido de que esto además se pueda llevar a un paso más adelante, que es el que se está impulsando hoy en la legislatura, que es el del proceso de adhesión, ¿no? Porque cuando hablamos con las instituciones... A ver, lo que vos, ¿no?, me estás diciendo, que Tucumán va caminando positivamente, correctamente, hacia la aplicación de esta ley nacional, y que hoy, sí, cualquier familia que tenga una problemática de este tipo tiene, por parte de las instituciones, una mirada diferente. Claro, pero esto no solo es por el tema de la ley, sino porque la ley es producto justamente de un cambio cultural que la fue impulsando, ¿no? Bien. Desde el 2003 a esta fecha, no solo con la ley de salud mental, sino también con la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, nos encontramos con una política de Estado que es la de escuchar a la sociedad civil cuáles son esas necesidades y cómo esas necesidades se pueden traducir en una legislación que garantice derechos, ¿no? A ver, lo que estás diciendo es... No es una ley que se quiere implantar en un estado cultural que no, no tiene es que es parte ver. De un proceso. Es un proceso cultural que se materializa en la expresión, sí, de una ley. Claro, y además con un Estado que está muy atento a saber cuáles, bien, son las necesidades del pueblo. Entonces ahí nos vamos encontrando justamente con este tema, ¿no? Madres de Plaza de Mayo hace más de 12 años que vienen realizando jornadas de salud mental, y cuando les preguntamos a ellas por qué surgen estas jornadas, nos cuentan que buscando a sus hijos, hijas y familiares desaparecidos por el terrorismo de Estado, empezaron a recorrer los que eran los manicomios para ver si estaban ahí, porque obviamente el terrorismo de Estado también daba toda esta visión de que estaban escondidos o, uh-huh, que estaban perdidos en algún lado, y se fueron encontrando con lo que era esta situación aberrante de vulneración de derechos, y empezaron justamente a propiciar este tipo de encuentros para poder garantizar los derechos de las personas que en este caso puntual estaban en procesos de manicomialización, ¿no? Y esto también se fue traduciendo en muchas otras cuestiones, porque la ley de salud mental lo que garantiza no tan solo es la temática de la desmanicomialización o de la reducción de daños o de riesgos en el caso del consumo problemático. También tiene que ver con lo que es suicidio adolescente, los adultos mayores, uh-huh, con un montón de otras cuestiones que están en lo cotidiano, ¿no? Nos, sí, pasó en estas reuniones que fuimos haciendo en la legislatura, que nos encontramos con muchísimos organismos gubernamentales y no gubernamentales que nos planteaban lo que es lo cotidiano, uh-huh, y en donde la necesidad de un abordaje interdisciplinario, la presencia del Estado, pero también la jerarquización de los familiares como agentes activos y participativos dentro de lo que es este proceso, estaba muy internalizada dentro de lo que eran sus discursos, ¿no? Entonces, uh-huh, lo que sigue realmente es justamente esta necesidad de empezar a articular, de empezar a trabajar de una manera interdisciplinaria y también de empezar a cristalizar dentro de lo que son las políticas públicas, pero en hechos concretos, esta necesidad que el Estado ya la escuchó y la transformó en una ley, que es la ley de salud mental. Ramiro González Navarro, en la legislatura fuiste la voz cantante sobre este tema. Sí, en realidad nosotros propiciamos un proyecto de adhesión a la ley nacional, y vos te preguntarás, Pedro, ¿por qué adherimos a una ley que es de orden público? Uh-huh. Que supuestamente, bueno, no supuestamente, concretamente tiene una aplicación en todo el territorio de la nación. Nosotros propiciamos la adhesión precisamente porque queremos otorgar herramientas de aplicación efectiva de la ley en la provincia. Uh-huh. Estas herramientas implican, por una parte, hacer nuestro el concepto de la ley. Bien. Tanto Gustavo como vos lo definieron correctamente. Yo agregaría que lo central, para a mi juicio, de la ley es correr un poco la visión de el enfermo, uh-huh, como peligroso, uh-huh, para llevarlo a una situación de riesgo. Por lo cual la ley es tuitiva, es protectiva, es integradora. Le da una gran responsabilidad, tiene que ver de la justicia a los jueces, ¿no? Exactamente. Cuando no tiene familiares, a ver, de controlar que tenga el tratamiento adecuado y que no se le vulnere ningún tipo de derecho, incluso el derecho a la asistencia espiritual. Pero además, ¿sabes qué, Pedro? A los jueces también ahora les da, en realidad,
la atribución de autorizar en función a un sostén multidisciplinario que va a permitir que esta decisión del juez tenga un fundamento muy concreto en lo terapéutico, en lo profesional, en lo comunitario, por lo que de algún modo la judicialización de estas enfermedades, que también había sido un efecto muy nocivo de una legislación que es decimonónica, digamos, el artículo 152 ter del Código Civil, que es modificado por la nueva ley de salud mental, tenía esta concepción, peligrosidad para sí o para terceros, hablaba la ley, ¿no? ¿Cierto? Ahora hablamos de riesgo, hablamos de una situación de vulnerabilidad que queremos proteger. En la provincia, concretamente, con la adhesión a la norma nacional y con las disposiciones locales, lo que pretendemos es, por una parte, empoderar al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la ley, reconociendo, digamos, el perfil del Ministerio y la actuación que viene teniendo, además, a través de sus distintos organismos del CIPROSA. Y, por otra parte, crear un órgano de revisión que lo vamos a poner precisamente para externalizarlo, conducido por la Defensoría del Pueblo. A ver, órgano de revisión multidisciplinario. Claro, multidisciplinario. Porque se necesitan varios saberes para controlar si lo que se está haciendo con estos pacientes. Instituciones, Pedro. Bien. Esto es Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, el propio Ministerio de Salud, el INADI, convocados para que esta ley tenga una virtualidad en los hechos, que no la dejen letra muerta. Porque, claro. A ver, lo que vos decís, cuando hoy un juez tome una decisión sobre tratamiento de una persona, va a haber todo un sistema de salud y todo un sistema de organizaciones que van a estar dispuestos a poder cumplir con esa orden. Seguro, y además que las internaciones, la propia ley, que precisamente tiende, como bien decías vos, a la desmanicomialización, una palabra compleja, pero sí. Bueno... Tiene que a ver, ver que al, a la, tiene a, que al ver, no depósito de la persona, exacto, y sustraerle los derechos que tiene. Tiene que ver con la integración. Y esta persona tiene que tener la posibilidad de integrarse en lo laboral, en lo afectivo, en lo familiar, de tener la posibilidad de un acceso a la vivienda, de tener la posibilidad de desarrollarse cultural, deportivamente, socialmente. Entonces, para esto es que hay que trabajar con otro tipo de instituciones. Claro. Fomentando otro tipo de instituciones, precisamente. Claro. Porque no se trata de desproteger, no se trata de desguarnecer, sino todo lo contrario. Claro. Se trata de integrarlo a través de otras asociaciones, que otras organizaciones que lo doten, la doten a la persona de capacidades que tiene, por supuesto, y que se las reconoce esta ley. Bien. Bueno, les agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Ya volvemos.